Good evening, buenas tardes, buenas tardes, buenas era, guten tag. Hoy ya son miras a todo el mundo y bienvenidos una semana más al Musicógrafo. En el programa de esta semana tenemos las actuaciones de Alex Martos y Vox 5. Muy atentos al programa de esta semana porque es un programa muy especial. Es el programa 13. Oh, 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 oh. Venga, va, no digas chorradas. Que no diga chorradas, pero si tú mismo lo has visto. ¿El qué? ¿Que se ha estropeado una guitarra? Sí. ¿Que a Julio se le ha muerto la cámara? Tú lo has dicho, se le ha muerto. Bueno, estas cosas son totalmente normales. No, no, esto es cosa de espíritus. Venga, va. Sí, sí, tú no sabes que por aquí rondan los espíritus de los músicos frustrados. Claro, porque tú eres uno de ellos. No, te estaba refiriendo a Julio. Empezamos. Esta semana en el Musicógrafo tenemos a nuestra primera banda instrumental. Ellos son Alex Martos al saxo tenor y Víctor Nin guitarra. Alex Martos ha venido al Musicógrafo a presentar su primer EP, Pim Pam. Alex, ¿qué podemos encontrar en este disco? Bueno, se trata de un EP de 6 temas, totalmente autoproducido,
en donde, bueno, hay 5 temas míos y un bonus track, que es una versión, ¿no? El tema está, el disco, quiero decir, está grabado en directo con banda, es decir, 4 músicos. Y bueno, un poco lo hice así en directo, pues porque como es una producción así un poco modesta, pues bueno, quise grabarlo así, por decirlo, del tirón, y además, pues bueno, que se viera un poco el espíritu del directo, ¿no? Porque de hecho está grabado en 2 sesiones, 2 únicas sesiones. Y bueno, y lo que hay es, lo que se oye es lo que hay, sin trampa ni cartón. O sea, ha habido un poco de postproducción, de mezcla de volúmenes, ecualizaciones varias, pero en general es auténtico. Pero vamos, es como juntar a la banda, ponerlos en el salón de casa y tocar todos juntos. Sí, más o menos. Bueno, hicimos algunos ensayos previos, pero bueno, es eso, o sea, pocos ensayos y venga, a grabar. Alex, ¿cuáles son tus influencias a la hora de componer tu propia música? Bueno, a ver, básicamente influencias puedo considerar muchos saxofonistas de jazz que me gustan, ¿no? Que a la vez también son compositores, ¿no? Desde, bueno, pues no sé, John Coltrane, Sonny Rollins, Dexter Gordon. Es decir, bueno, un poco saxofonistas clásicos del jazz, ¿no? Aunque también me gustan un poco, pues, los saxofonistas más modernos, ¿no? Joshua Redman, por ejemplo. Básicamente ese tipo de músicos, ¿no? Aunque también me gusta escuchar pop, rock, es decir, no me cierro a ningún estilo, ¿no? Aunque compositivamente, claro, siempre acudes un poco al jazz porque, digamos que es a nivel armónico, por así decirlo, tiene más enjundia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé, me parece mucho más interesante. Sin esto no quiero discriminar al pop ni al rock, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, digamos que es un lenguaje en el que estoy estudiando y profundizando y por eso me gusta, ¿no? Alex, el saxo es un instrumento que normalmente se relaciona con el amor, con la sensualidad, con el sexo, vamos, hablando en plata. ¿Cómo te va el tema? Bueno, a ver, sí, tú lo has dicho, está vinculado al sexo y a la sensualidad, aunque claro, al contrario de lo que puedas pensar, digamos que no tengo groupies ni fans que tras los conciertos se me abalancen, ¿no? Y eso que intento pues tocar de forma amorosa, ¿no? Pero bueno, en fin, es el tópico, a ver, es un poco el tópico también, ¿no? Sí que es verdad que podríamos decir que el saxo se atribuye a la sensualidad, pero es cierto que también hay músicos muy variados, ¿no? Es decir, no lo sé, el saxo también forma parte del rock y del pop, y ese sonido más estripado quizá no es tan sensual, ¿no? Yo por mi parte sí que tiro más hacia este lado sensual, ¿no? A ver si cae algo también, ¿no? Pero bueno, de momento ahí estamos. Alex, ¿podemos escucharte en directo? Sí, lo que pasa es que ahora mismo no sé decirte cuándo, ¿no? Porque, bueno, como ya sabemos, la cosa está mal, o sea, el panorama de música en directo, y también aprovecho para hacer un poco de crítica, pero bueno, está mal. Es decir, se programa poco en directo y con unas condiciones que muchas veces no son las más favorables para el músico, ¿no? Entonces, bueno, también mover un proyecto que es solo música instrumental, que además conlleva improvisación, pues bueno, digamos que no me salen todos los bolos que yo querría, ¿no? Ahora mismo de lo que es el CD no tengo nada en cartera, ¿no? Paralelamente a esto tengo otro proyecto que estoy con un DJ que me lanza unas bases, y es un poco un experimento que he puesto ahora en marcha con saxo y música así más electrónica, más de bases. Y con esto sí que en principio tenemos algo en cartera para el mes de enero, febrero. Lo que pasa es que aún no lo tengo del todo concretado, pero bueno, si me visitan en mi web, pues ahí pueden seguir mi agenda. Por bueno, así el musicógrafo estaremos atentos. Vale, muy bien, gracias. Si alguien quiere ponerse en contacto con Alex Martos, ¿qué debe hacer? Bueno, lo que debería hacer es visitar mi web, www.alexmartosmusic.com, y ahí tengo enlaces varios a Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Para el que quiera seguirme a través de alguna plataforma. Pero básicamente les recomiendo que visiten mi web. Pues hasta aquí nuestra entrevista con Alex Martos, un músico pim pam.
Hola a todos, soy Laura Rojas, la presentadora del Musicógrafo. Desde nuestro equipo nos gustaría pediros a todos que si os gusta lo que hacemos, hagáis vuestras donaciones a través de nuestra página web. ¿Qué? Yo esto no lo hago. Tranqui. ¿Cómo que tranqui? Tranquila, Laura. ¿Pero de qué vais? No, eso tiene nada. Pero es que no tiene gracia. La mujer, es que, a ver, en un principio queríamos que fuese David, pero claro, no es lo mismo. Entiéndelo. No, sí, ¿y quién va a querer cenar con David? Que nadie. Pues yo no quiero ir a cenar con nadie, sí, pero qué morro que tenéis. Ver, pero que será. Que no. Que será una vez solamente, ya está. Que no, que no, que no, que me niego. Esto me lo tenéis que preguntar. Así que nena, dame una cerveza, baby.
Aquí en El Musicógrafo cada semana intentamos superarnos y traeros buenos grupos y buenas bandas, que a pesar de no tener una gran discográfica detrás, de talento, de ganas y buen rollo no les falta, como es esta semana el caso de Vox 5. Pero si por si acaso alguien en casa no conoce a Vox 5, son... Yo soy Deo, el baterista de Vox 5. Yo soy Sergio, que soy el guitarra solista. Yo soy Alberto y soy el vocalista. Enric, guitarra rítmica. Mario, bajista. Sergio, ¿es cierto que los viejos rockeros nunca mueren? Bueno, creo que nosotros somos la prueba viviente de ello, porque llevamos tiempo haciendo rock y no se nos pasan las ganas. Es casi una forma de vida que combinamos con las otras cosas que tenemos. ¿Cómo nace Vox 5? Bueno, pues después de conocer a Sergio, hicimos una serie de pruebas con otros músicos, como son los demás que están aquí. Empezamos a ensayar, nos lo pasábamos bien, el objetivo era divertirnos y la verdad es que lo hacíamos bien. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues ahora unos 3 años y algo. Vamos a llevar. Y muchos más que faltan. Vuestro primer disco se llama Como la birra misma. ¿Qué queréis decir con este título? Bueno, a ver, en principio nos juntábamos a ensayar, a divertirnos y a tomar unas cervecitas. Y eso, más los estribillos de las canciones y tal, pues que la vida es como la birra misma. Más o menos, es lo que quiere decir. ¿Cuáles son las influencias de Vox 5? Bueno, pues básicamente las influencias son de rock clásico, ¿no? La mayoría de los que estamos aquí, excepto Deo, pues tenemos ya todos una edad y lo que tenemos es que hemos escuchado mucha música. Entonces, nos viene la influencia de la música que hemos escuchado. Pueden ser grupos ingleses tipo Rolling Stones o los Who, o ya también algún grupo americano, o formas incluso medio un poco funkies o así. Las influencias son de la música que hemos oído nosotros y esto es lo que sale. Bueno, Deo, yo quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Cómo lo haces para tocar también la batería, tío? Eres una máquina. Bueno, la batería, desde que la descubrí, pues es una forma de mi vida y paso casi todos los días, todas las horas ahí tocando y pasándolo bien. Estudiando eso. Si alguien quiere conseguir este disco que tengo ahora mismo en mi mano, ¿qué tiene que hacer? Bueno, la discográfica, que es Nat Team Media, pues lo ha distribuido física y digitalmente por todos los medios habituales. Entonces, se puede adquirir en la página mismo de Nat Team Media o también se puede descargar por iTunes, Amazon o las principales páginas de descargas. Pues hasta aquí la entrevista con Vox 5, porque la vida hay que disfrutarla como la birra misma. Pues hasta aquí el programa de esta semana. No os olvidéis de darnos vuestra opinión sobre el programa a través de Facebook, Twitter o de nuestra página web. También podéis dejarnos algún mensaje en el foro, algún anuncio si os apetece, yo lo sugiero. Ya sabéis que si queréis venir al programa podéis hacerlo a través de nuestra sección Quiero Tocar. Y si queréis promocionar vuestros conciertos a través de la sección Vas a Tocar. Os esperamos a todos la semana que viene aquí en El Musicógrafo. Un besazo a todos, en especial a ti. Chao, chao.